La revaloración de las mujeres se da a través de una unión entre géneros. No es una lucha única del género femenino. Esa nos corresponde a todos. Muy bien, el Liceo Universidad Pedro de Gante, siendo las 9 de la mañana en punto del día 26 de febrero del año 2020, doy inaugurada las actividades culturales, sociales, académicas, deportivas de la Feria Liceo 2020 con el tema Homenaje a la Mujer Mexicana. Enhorabuena y que Dios los bendiga. Gracias. Mujeres son la base de la institución más importante de la sociedad, que es la familia. Nosotros somos fuente de vida, nuestro papel ha prevalecido indiscutiblemente porque nos enriqueceramos con la razón, emociones y valores, por la búsqueda de transmitir siempre un lazo que genere la fuerza y que transforme a nuestra sociedad, por ende, que transforme y que se conduzca a tener un mejor país. Las luchas pasadas de muchas mujeres son las que hoy nos mantienen vivas y con libertades inimaginables. En el pasado, las mujeres no tenían la oportunidad de encabezar puestos y sobre todo de incursionar en ámbitos que el día de hoy estamos encabezando. Ya lo vimos en el ámbito educativo, en el ámbito político, en el ámbito laboral, en el ámbito deportivo. Nuestra realidad era completamente diferente. Pero yo estoy segura y sabemos y quiero que todas y todos tengamos presente que cada una de esas luchas de las mujeres y por qué no a lo mejor de hombres del pasado son los que todos ellos han coadyuvado a tener la realidad en la que vivimos. Porque hoy tenemos mejor impartición de justicia y sobre todo tenemos un reconocimiento a la labor que forjamos, a todas nosotras que forjamos de la patria. Así que la suma de todos esos pasos firmes por la conquista de los derechos debe establecer el ejercicio efectivo de las garantías constitucionales de cada niña, de cada adolescente, de cada mujer adulta de nuestro país. Así que la esencia y la importancia de hablar de la mujer, lo cual lo hicieron perfectamente bajo el marco de este Congreso, radica generalmente en hablar que la mujer debemos trabajar porque la mujer tenga igualdad de género sustancial. Y esto lo tenemos en nuestro tiempo. Pero esta igualdad de género de la que hablamos y de repente escuchamos se debe entender únicamente como la existencia a la igualdad de oportunidades y de derechos contra las mujeres. También de los hombres en todas las esferas de la vida pública y de la vida privada. Como les decía, actualmente tenemos que solo el panorama de que vivimos, muchas mujeres murieron luchando por los derechos de nosotros. Y nosotros vamos a abrir brecha para nuestras próximas generaciones. Las cifras revelan que más de 569 millones de mujeres aún no saben leer ni escribir. Más de 87 millones de niñas no van a la escuela en diferentes regiones del mundo. Y nada más para dar un ejemplo aquí en América Latina, dato el que arroja comparativos de UNICEF, habla que una de cuatro niñas que viven en zonas rurales en situación de pobreza no van a la escuela. Las invito a todos en general a que sigamos siendo valientes, que nos guíen una razón, que tengamos respeto hacia el semejante, el reconocimiento a la igualdad de derechos para cada mujer. Ya no hay lugar en este siglo XXI para la discriminación y la exclusión. Así que prosigamos dando el ejemplo de todas las mujeres que han transformado nuestro país, que derribaron barreras, que derribaron obstáculos y que nos permita lograr una igualdad de género y que nos permita tener a todas las mujeres un pleno desarrollo de nuestra sociedad.
bonitos muchachos, pero los vamos a aventar donde se escuche más fuerte el escándalo. Ok, sí. A ver, Iván, no tengo mucha fuerza, pero vamos a intentar que sea lo más para el pasto. Aquí están con todo, eso. Ahí. Ahora sí que ya. Ya estamos adoloridos, ya estamos con la lágrima así a punto de salir, ¿verdad? Vámonos ahora. Oh, por Dios, ese mosquito que es. ¿No me hace nada? No, ¿verdad? Nada más con que no lo toque como... ¿Quién fue? ¿Quién se cortó el dedo? Enrique Iglesias, ¿no? Sí. No lo voy a tocar. Vámonos con este tema. Ahora sí, el tema del disco que les estamos regalando. El tema principal se llama La Bandolera. Es todo lo contrario, muchachas. Después del desamor, después del sufrimiento, de tanto llorar, dejamos de ser tóxicas y mejor nos convertimos en bandoleras. Y dejamos de ser sus mensas, que diga, sumisas. Y robamos maridos y hacemos desastre. ¿Verdad que suena bien la idea? Escuchen la letra de la canción, a ver si les gusta. Es de su amiga Blanca, la Musa de Oro, así la pueden encontrar. Y dice así. Gracias. La Bandolera, de su amiga Blanca, la Musa de Oro, así la pueden encontrar en YouTube. Gracias por venir. Liceo Universidad Pedro Elegante, por una cultura humanista y trascendente,
otorga el presente reconocimiento a Blanca, la Moza de Oro, por su destacada participación dentro del marco de la Feria de Misión Cultura 2020, celebrada el 27 de febrero del 2020, en Texcoco, Estado de México. Lo firma el licenciado José Francisco Alvarado Godínez, director de la universidad, y el ingeniero Mario Javier López Pérez, director general. ¿Qué tal, amigos de Informatex? Nos encontramos en Liceo Universidad Pedro de Gante. El día de hoy estamos con Blanquita, que acaba de terminar de su show y nos va a contar cómo fue su experiencia. Pues muy padre, estoy muy contenta, pues como lo mencionaban, yo soy egresada de esta escuela y es un honor regresar a mi alma mater, entonces me hace muy feliz. Creo que de hecho las primeras presentaciones que tuvimos fueron en algunos lugares, bueno, en algún momento aquí también, entonces me da mucho gusto haber empezado y regresar ahora ya como con más tiempo de trayectoria. Entonces creo que a los chicos les gustó, creo que se divirtieron, cantamos, bailamos, hicimos de todo, entonces yo muy feliz. Bueno, sí. Pues muchísimas gracias, Blanquita. Al contrario, fue con mucho gusto. Un muy buen show, esperamos que te volvamos a ver pronto. Muchas gracias, mus y besos, los adoro. Y pues bueno, qué gusto conocerlos, muchachos. Al contrario. Ah, ok. Nos pueden encontrar en las redes sociales, muchachos, también como Blanca la Musa de Oro en Facebook, en YouTube y también en Instagram. Ahí para que nos sigan y estemos en contacto. Bueno, amigos de Informatex, pues ya lo saben, no dejen de visitar sus redes sociales para que sigan a Blanca la Musa de Oro. Aquí ya tiene la lista de localización de las sustancias de marihuana, cocaína, dólares, éxtasis, papel moneda, euros y otras cosas más. Aquí vamos a hacer la búsqueda de las maletas. Así se trabaja en el aeropuerto, detrás de las camioneras, en lo que viene siendo también en escuelas. Ahora con los operativos mochila, vamos a dar un poquito de cómo se está trabajando esto en todas las escuelas como prevención para todos aquellos que tengan la noción de cómo se hace un operativo mochila. Pues tenemos aquí 2, 4, 6, 7 mochilitas, la cual la verdad no sé dónde va a encontrar y localizar el juguete. Ella lo que hace va a sacarlo completamente el juguete de la mochila que contenga. Bueno, vamos a dar inicio. Ella está entrenada en el idioma de alemán. Aquí es muy necesario hacer los cambios de idioma para cualquier perro, ya que ninguna persona dentro del país le pueda dar alguna orden que hable el idioma español. Ahorita que estamos en México, ahí está, le cambiamos al idioma alemán y así pocos conocen del idioma alemán. Y ella hace mucho caso, ¿no?, a este idioma. Se pueden entrenar los perros por medio de palabras, mímica, como si ustedes vieron en la obediencia básica, con la mano, con letras, con números, como uno se lo va a ir buscando al perro. Vale, vamos a dar inicio con la búsqueda de localización. Aquí necesito que vean cómo cambia de actitud de la obediencia. Pasamos a lo siguiente, que es la búsqueda. Gracias, pongan mucha atención y un poquito de respeto y silencio, gracias. Ok, ponemos atención por favor y mantenemos silencio. Observamos cómo en este proceso de búsqueda, como lo está mencionando el comandante, cambia completamente la actitud de Akira, por supuesto. Ahí va la instrucción y va a comenzar caminando al lado en este proceso de búsqueda con las mochilas. Cambia completamente la actitud de Akira para empezar a buscar, a olfatear y obviamente encontrar lo que en este momento pudiese salir en una de las mochilas.
Bueno, muy importante, vean cómo cambia el aspecto de sus orejas, de su cola. Automáticamente pone a buscarse o patrarlo. A encontrar muchas veces, como lo saben, drogas, estupefacientes. Ya lo mencionaban, el mano, miren, ya sacó lo que necesitaba encontrar. Y en este momento, Akira lo encuentra rápidamente. Aquí me pueden decir, pusieron mucha atención en qué mochila venía el juguete que nosotros estábamos buscando. ¿Qué color tiene la mochila? Uno dice el azul, otro dice el rosa. ¿Quién me podría decir levantando la mano? A ver, aquí. Aquí pusieron mucha atención y sí, efectivamente es el color morado. La perrita sacó, porque es un juguete de la mochila, el color morado. Y aparte es una isla
donde los ancianos son más viejos que en cualquier otra parte del mundo. Le voy a explicar mejor para mis jóvenes. Proporcionalmente, si tomamos un grupo poblacional, hay un lugar del planeta que tiene más ancianos por promedio por persona que ningún otro lugar del planeta. Y es el cual parecía que de hecho se le conoce como la tierra de los inmortales. Porque es el lugar donde hay más personas de más de 100 años con vida que siguen viviendo. ¿Cómo es posible que tú puedas vivir más de 100 años? Estamos festejando el 2020 de la Feria Cultural Liceo y estamos ubicados aquí en el auditorio, en el Foro 1, en el área de Psicología y Pedagogía, donde se encuentra ahorita la conferencia de vivencias y experiencias de la mujer, de mujeres religiosas. Y obviamente viene la parte o el temor a la familia, porque ¿qué va a hacer mi mamá o qué va a hacer mi papá cuando vea mis fotos en algún grupo? ¿Qué va a hacer mis hermanos? O viene la parte de cómo yo ya no me voy a sentir cómoda. Y también ahí va inmerso otro delito. Hay muchas personas que no tienen tal vez esa capacidad de asimilar las cosas de alguna manera tal vez madura, asimilan las cosas de alguna manera tal vez con miedo, con temor, y terminan por quitarse la vida mejor. ¿Por qué? Porque tal vez para mí, lejos de vivir alguna situación incómoda, lejos de vivir una situación de vergüenza, mejor me mato. Porque ¿qué va a decir mi papá? ¿Qué me van a decir en la escuela? Porque además viene la parte, mi papá o mi mamá no sabían que yo tenía una relación. ¿Por qué? No tenía permiso, porque también tenía miedo de decirle que yo ya quería estar con alguien, de compartir mi tiempo, compartir una plática con alguien. Entonces, son diferentes circunstancias y también no tenemos que dejar de lado que en algún momento, si yo decido enviarle alguna foto íntima a alguien y esa persona se la envía a alguien más, a quien sea, a su amigo, a su hermana, a su papá, a su mamá, eso es un delito. La extorsión es otro delito. En esta parte ya existirían dos delitos: el que difundan, el que compartan, el que critiquen, el que hagan un meme con mi foto es un delito, y el que me estén extorsionando es otro delito. Y no es porque, ay, pero es que es menor de edad, no va a tener ninguna sanción legal. Por supuesto que la va a tener, y apenas hacer. Bueno, ahora nos encontramos en el Aula Magna, en el Foro 3 de Diseño y Tecnología, con la conferencia de diseño. Realizamos un
un proyecto para una investigadora que nos comentó que le era difícil para ella que la gente que no tiene conocimiento del tema saber lo que hace ella, ¿no? Entonces, este proyecto, ella nos pasó su paper y hicimos una propuesta, ¿no? En la que realizamos gráficas. Este tema es acerca de los artrópodos que se encuentran en el ámbar. Entonces, ellos los atrapan en unas trampas, que son las de colores, y las gráficas, en estas gráficas radiales podemos ver cuáles son los artrópodos, son las líneas, qué cantidades hay, que son los círculos, los tamaños de los círculos, y las trampas, que son los colores de las trampas. Y la mayor cantidad de insectos, bueno, de artrópodos, se pueden observar en estos tres, que son los tres, con los colores de las trampas. Siguiente, por favor. Bueno, nos encontramos ahora en el foro 4, al costado de gastronomía, en el área de administrativo y económico, donde ahorita se está poniendo la ponencia de habilidades directivas. Es decir, 60% por lo menos de esos éxitos son exclusivamente de lo que hacemos nosotros mismos. No le echen la culpa a la escuela, no le echen la culpa a los maestros, no le echen la culpa a los padres. El éxito depende exclusivamente de nosotros, por lo menos en un 60%. Si ustedes quieren, se va a poder. Si ustedes lo desean, si ustedes se mentalizan, lo van a lograr. El éxito no depende de nadie más, depende de nosotros mismos. Nosotros mismos ponemos los límites y las barreras. Así que ustedes podrán llegar tan lejos como ustedes quieran. 60% de ello depende de cada uno de nosotros como individuos. No dependen de las organizaciones, no dependen de otras personas. Así que hay que echarle ganas. Hay que transformarnos, hay que reinventarnos y autorregularnos diariamente. Podemos modificar nuestra genética, sí lo podemos hacer. Podemos tener habilidades directivas, claro que sí lo podemos hacer. Podemos además ser líderes, para eso se están formando ustedes y están estudiando. En un trato justo entre
hombres y mujeres, en esos valores trastocados a veces por ciertos pensamientos equívocos, pero sobre todo haciendo cosas pequeñas que transformen nuestra sociedad y seamos hombres y mujeres grandes. Que tengan un gran día. Hay tantas cosas por las cuales agradecer a las mujeres, ya que ellas son capaces de hacer realidad lo posible y de realizar milagros en nuestras vidas con su gran capacidad para amar. Gracias a una mujer que ya está unida, por esa mujer podría dar la vida sin mirar. Todo empieza desde un sueño, una meta. Si no tienes una meta, no tienes un objetivo. Y si no tienes un objetivo, no te esperas a hacer algo. Si tú te levantas todos los días pensando en que vas a lograr algo, lo vas a hacer. No sabes cuándo ni cómo va a pasar, pero en algún momento va a llegar. Tienes que perseverar y conseguir cada una de tus metas. Creo que las mujeres hemos trabajado mucho y hemos logrado muchas cosas que nos decían las compañeras. Creo que por las mujeres México ha salido adelante. México y muchas instituciones como la que representa, que es Cruz Roja Mexicana, Delegación de Escoto, hemos logrado salir adelante, hemos logrado hacer muchísimas cosas y yo les quiero reconocer y les quiero pedir que reconozcamos el trabajo de todas y cada una de nosotras como mujeres, que somos capaces de sacar adelante todas nuestras tareas, que somos capaces de llevar adelante como comentaba nuestra compañera, ¿no? Nos ponemos metas y las logramos. Nosotros no tenemos límites. Nosotros como mujeres vamos, conseguimos una meta, vamos por otra y vamos por otra y vamos por otra, ¿no? Bueno, pues yo creo que en estos días la mayoría de muchas de ustedes, muchas de nosotras, nos hemos preguntado cuál es la esencia de ser mujer. Y sobre todo en tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo para el desarrollo de los seres humanos. En mi caso, como agente político, representa una gran tarea, ya que mi responsabilidad, la responsabilidad de todos los que representamos, es buscar cambios a nivel federal en las leyes que rigen en nuestro país. Pero de nada nos sirve legislar y abrir un poco la brecha si esta sociedad no da pauta para atender al gran pilar que representa la familia. Porque es en el lugar donde se gestan los valores, donde se gestan los sueños, donde se gesta la ética, la honradez y la moral. Es un orgullo darnos cuenta de la realidad asociada al evento que tenemos a la mujer. Para muestra, no solo las personalidades que hoy nos acompañan, sino los diferentes ámbitos de la sociedad, cada vez vemos mayor participación de las mujeres, como el caso de las oficiales, bienvenidos de la Policía Federal, bienvenidos de la Cruz Roja, que por cierto es muy voluntaria de 3 años, es con esta, y de igual manera, en la calle de nuestra institución, a nuestras queridas compañeras, maestras. Cada vez vemos que en la sociedad la mujer tiene mayor participación, que ha sido gracias a la lucha, a la vida que han dejado de tener muchas mujeres. Hablando de la licenciada, no hace más de 100 años la mujer no votaba, que hoy ya tiene ese derecho al voto que se gana por naturaleza, porque la serie de las mujeres, los hombres, todos pertenecemos a un mismo género, es ser seres humanos, y con eso tenemos el derecho a la dignidad y al trato de la mujer. Sin embargo, falta mucho camino por recorrer, muchísimo. Ya escucharon los datos que nos compartió la licenciada Lanzana. Y este camino que falta por recorrer, el tema que hoy abordamos tiene que ver con la igualdad de género, con la reivindicación de las mujeres, con la revaloración social de las mujeres. Y eso se hará con la participación de toda la sociedad y será a través de la educación que día a día hacemos todas las instituciones educativas. Hace no mucho se decía que la educación era únicamente responsabilidad de las familias. Después se decía que compartíamos esta responsabilidad de las familias.
igualdad del género femenino. Esa nos corresponde a todos. Para terminar, quiero retomar una frase de esta reflexión de la licenciada Herrera de la Sección. Decía que lo importante de la vida es tener una causa. Y cada vez que, o cuando tenemos una causa, abrácenla. Vivan por ella y mueran por ella. Muchas gracias. Que tuvo como tema homenaje a la mujer mexicana. En este tema vamos a romper los paradigmas y se buscó que se rompieran esos paradigmas que cada persona tenemos. Agradecemos el apoyo que todos ustedes nos brindaron en estos 3 días de evento. También damos un gran aplauso y agradecimiento a Informatex por haber acompañado en este evento. Gracias.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Francisco Alvarado Goirides y soy el director de la universidad. Y igual que Fernanda, quiero agradecer a todos los alumnos, a los maestros, a los coordinadores, al personal administrativo, al personal de intendencia, de mantenimiento, a nuestros vigilantes, a toda la comunidad universitaria que hizo posible la realización de esta Feria Edición Cultura 2020, sin duda la mejor de las ferias, y en esta ocasión en homenaje a la mujer mexicana. Muy bien lo dijeron, rompiendo paradigmas. Una felicitación, próximamente viene el Día de la Mujer. Muchas felicidades a todas las mujeres que están en casa, a las mujeres que trabajan, a las mujeres que son madres de familia, a las mujeres, a todas las mujeres, sin duda. Muchas felicidades. Nosotros como universidad hemos aportado también un poco de esa conciencia de todos los alumnos, de toda la gente que está en nuestra comunidad, en beneficio de ustedes. Muchísimas felicidades a Informatex, un gran apoyo que nos brindó y nos dio estos tres días, estas actividades.